Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue ayer con los regalos? ¿A nadie dejaron durmiendo afuera? ¿O todo bien? ¿Ah? Ok, bueno, vamos a ver, arrancamos la clase de hoy. Hoy teníamos, déjenme ver qué es lo que nos toca. Nos toca analítica, creo yo. Quiero ver. Veamos. Es importante que hagamos los ejercicios, ¿ok, chicos? De las tareas y todo eso. ¿Por qué? Porque vamos a ir armando el muñeco. Ya la otra semana nos toca. Ya la otra semana nos toca ya ir armando la campaña con todo lo que hemos visto durante toda la clase, armando desde la parte del marketing, la parte del branding, todo. Nos vamos a ir en armando. Ya la otra semana, ¿verdad? Que sería básicamente como la ejecución de la campaña. Donde vamos a ver cuestiones sobre copies, vamos a ver herramientas para diseñar. En este caso, el diseño de los artes, pues es más que todo para Facebook y YouTube, pero lo contrario no. O la red display, ¿verdad? También, pero de lo contrario no. Vamos a ver, ahí estamos, sección 3, ¿verdad? La otra semana terminamos el curso, chicos. Ya nos queda poco tiempo. Okay. Hoy es día Inbound. La metodología Inbound, pero con algunas cosas interesantes. Sí, vamos a ver el buyer persona. Me acordé. El buyer persona y la propuesta de valor. El día de ayer vimos la escala de valor, ¿verdad? Déjame buscar una información que quiero que la veamos, que tampoco está aquí, pero igual quiero que la miremos. Esto. ¿Cuántos hicieron la tarea? Yo la ¿Ve? hice. Se la hizo, excelente, ya la vamos a pasar. Hoy mañana nos vamos a dedicar a ver eso. Las tareas. Mañana nos toca. Ah, ok, método de medición de retorno a la inversión, eso es bien fácil. Estoy buscando una plantilla, chicos, que les va a ayudar mucho. ¿Dónde está? Permítanme, chicos, un momento y ahorita. Y cuéntenme, ¿qué les regalaron el día de ayer? No les regalaron nada. ¿A quién le regalaron rosas, chocolates? A ver. No había presupuesto para. ¿Me dieron qué? No, es que no había presupuesto. Ah, no había presupuesto. Bueno, entonces vendamos más, chicos, para tener presupuesto, ¿verdad? Moraleja de este año.
Veamos. No encuentro lo que estoy buscando. Y una Bueno, consulta, puedo dígame. hacerla. ¿Cómo? Y lo del inbound marketing ya es otro curso. Ah, sí, ese es otro curso, Inbound, que tiene que ver, el marketing digital es parte de la metodología Inbound Marketing. El Inbound, que es lo que vamos a ver ahora, qué es Inbound Marketing y en qué consiste y por qué el marketing digital está dentro del Inbound Marketing. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ya al final. Y si no lo terminamos ahora, pues lo terminamos mañana, no hay problema. Tenemos, ahorita estamos bien con los tiempos, todo, ¿verdad? Vamos a ver acá. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto o lo que no hemos visto o alguna cosa que tenga que ver con lo que hemos visto pero no lo hemos visto? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Preguntas de negocios, de ventas? Dígame. Yo tengo una duda. Ajá. Al finalizar el curso, digamos, va a ser un cierre con una campaña de, digamos, en mi caso tengo dos emprendimientos, pero vamos a tirar como una campaña. Fíjese que no la vamos a tirar, pero sí la vamos a armar. Ajá, algo parecido, pero sí se va Sí. a armar solo para listo para salir. Exacto, así es, eso Ah, sí. okay. Gracias. Ok. Sí, porque para tirar necesita presupuesto. Es decir, pagar, ¿verdad? Para tirarla se necesita pagar. Pero sí vamos a armar todo, eso sí. Vamos a armarlo de tal manera que solo nos haga falta clic, un clic para Otra duda, y un lanzarla, ¿verdad? presupuesto como de Eso sí. clic. Eso Y sí un vamos a hacer. presupuesto como por cuánto andará. Bueno, los presupuestos de las campañas de marketing, eso varía. Varía número uno en relación al mercado, es decir, al sector, porque puede variar. ¿Sí? En relación al sector, puede variar también en relación a la complejidad de la campaña, puede variar en qué país la va a lanzar, todo eso varía. ¿Ok? No es lo mismo lanzar una campaña aquí en El Salvador, en Latinoamérica, que lanzarla en Estados Unidos. O en Canadá, es más caro. Gracias. Sí, puede, pero por promedio, digámoslo así, en promedio, yo sugiero un presupuesto de campaña, lo más barato, $150, promedio 300. Y pues arriba de 300, fantástico, ¿verdad? Pero eso es lo que recomiendo. Ok, bueno, hablamos sobre algunas estrategias de campaña, hablamos sobre los lead magnets y vamos a crear ahora el buyer persona. Eso es lo que vamos a hacer ahorita en este momento. Y queda tarea también de crear su propio buyer persona. Vamos a ver quién nos escribe acá. Dice, sigue en la U. Ok, Alan, perfecto. Ok. Vamos. Aquí tenemos los cuatro aspectos o cuatro preguntas que se hacen para crear un buyer persona. ¿Qué es un buyer persona? El buyer persona, bueno, buyer viene del inglés comprador, o sea, la persona que compra sería la traducción del inglés al español, la persona compradora o la persona que compra, ¿verdad? Entonces, el buyer persona es un perfil semificticio que se crea en base a la información de la segmentación de mercado. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos el ejercicio de segmentar el mercado, verdad? De todo el mercado total, de todo el universo, creamos una segmentación y de esa segmentación nosotros vamos a sacar información para crear nuestro buyer persona. Hay
cuatro preguntas básicas que se hacen para crear el perfil de buyer persona, en el cual la primera pregunta es, ¿quién es mi buyer persona? ¿Quién es mi buyer persona? Y ahí empezamos a ocupar la información que tenemos de la segmentación. ¿Quién es? Pues una persona de 25 a 35 años, que vive en San Salvador, que tiene estudios universitarios, que está soltero o casado, que tiene 5 hijos, bueno, muchos hijos, ¿verdad? 2, ¿verdad? Pongamos 2. Tiene 2 hijos, y que le encanta los perfumes, ¿verdad? Perfumes de marca. Ok, ese es mi buyer persona. ¿Quién es? Ahora bien, ¿qué hace mi buyer persona? ¿Qué hace? Entonces, ahí venimos, decimos, ok, ¿qué hace mi buyer persona? Pues lo que hace es buscar sitios en internet para buscar rebajas sobre perfumes, anda buscando periódicamente los almacenes perfumes, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué mi buyer persona me va a comprar mi producto? ¿Por qué lo va a comprar? Entonces aquí venimos nosotros y empezamos a decir, ok, lo va a comprar porque nosotros manejamos un stock grande de inventario, manejamos descuentos todos los meses y tenemos los mejores precios del mercado. Y la última pregunta es, ¿cómo me voy a hacer llegar a mi buyer persona? ¿De qué manera me voy a presentar a mi buyer persona? Entonces ahí vengo yo y le digo, ok, yo me voy a presentar como la mejor solución que mi buyer persona tenga para el problema del perfume. O sea, que lo va a encontrar conmigo, lo va a encontrar más cómodo. ¿Sí? No sé si me doy a entender esto, chicos. ¿Me doy a entender esto? ¿Cómo se hace? ¿Quién es mi buyer persona? ¿Qué hace mi buyer persona? ¿Por qué el buyer persona va a comprar mi producto? O sea, ¿por qué lo tiene que comprar? ¿Y cómo puedo hacer yo para llegar a mi buyer persona? ¿Para llegarle a él o a ella? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Chicos, porque ahorita voy a dejar 5 minutos para que hagamos este ejercicio y comencemos a desarrollar el perfil del buyer persona. Es importante que lo hagan ahorita, porque después la cosa se complica un poquito más. Y ya voy a explicar por qué. Así que necesito saber que si quedó claro esto, ¿sí o no? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces dejo 5 minutos para que desarrollen su buyer persona. ¿Ok? 5 minutos para que desarrollen su buyer persona.
Decía yo, porque nadie me contestaba, estaba apagado el micrófono. ¿Ya están todos, chicos? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Ya terminaron? ¿O alguien hace falta? Para dar unos minutitos más. Ya estamos. Vaya, pues. Ok. Bueno. Con estas cuatro preguntas que nosotros tengamos que hacer, básicamente definimos el perfil básico del buyer persona, con estas cuatro preguntas. Pero, como me caen tan bien ustedes, les voy a dar algo más. No solamente vamos a diseñar el perfil del buyer persona, sino que vamos a diseñar una plantilla estratégica con el cual nos va a ayudar no solamente a diseñar el buyer persona, sino que nos va a ayudar ya en la estrategia de campaña para los copies, es decir, para los copies, los artes, los videos que tengamos que hacer, ¿ok? Y empezamos con esto. Siempre es bueno que nosotros tengamos un nickname o un avatar para poder identificar mi buyer persona. Eso es algo que yo recomiendo y aconsejo, tener un avatar, ¿ok? Entonces, vamos a elegir a quién le gustaría que hiciéramos el ejercicio con ustedes de su buyer persona. A ver, alguien que diga yo. A ver, ¿quién dice yo? Ahí está. Tenemos a Carlos Quintanilla. Vamos a ver, Carlos, ¿qué es lo que vende usted? Dispositivos electrónicos y componentes. Dispositivos electrónicos y componentes. Y componentes. Vaya, cuando habla de dispositivos electrónicos, ¿a qué se refiere? Ah, por ejemplo, audífonos, bocinas, todo eso y los componentes con los que se fabrican. Híjole, no se le entiende mucho, fíjese. Tal vez si me lo puede escribir en el chat. Tenía alejado el micrófono, creo. Ah, ok. Hoy sí se lo oye bien. Le decía, venta de dispositivos electrónicos, ya sean como audífonos, relojes inteligentes, bocinas y los dispositivos con los que se fabrican. Los dispositivos con los que se fabrican, esa parte no la entendía. ¿A qué se refiere? Componentes, ya serían diodocenas, resistencias, buffer. Día. O sea, básicamente los repuestos, algo así. Yo había pensado algo como digamos, como hacer la escala de valor desde un comienzo, ofrecerle como, digamos, mi mercado, estudiantes y, digamos, personas que son como radiotécnicos. Y conforme ir escalando, ir haciendo como asesoramientos de cómo construir tarjetas electrónicas, digamos, para ya fabricar sus propios productos, ya sean, como le decía, bocinas, relojes inteligentes, ya dar una asesoría profesional. Ok, entonces básicamente su mercado son la gente que trabaja en el área técnica de reparación. ¿Eso sería? ¿Así es? Así es. Ah, va, perfecto. Sí, para ubicarme bien. Ok, vamos a segmentar el mercado, ¿verdad? Vamos a hacer el buyer persona. Entonces, el buyer persona, el avatar, sería el técnico, ¿verdad? Vamos a buscar por aquí en Google, vamos a googlearlo. Esto nos va a ayudar mucho a poder tener nosotros una perspectiva mejor. El técnico. Vamos a ver. Acá. Dibujo. Eso de ojo técnico sería. Vale. Vamos a poner por aquí, veamos.
Este podría ser simpático. La imagen y nos vamos aquí. Ahí está. Bueno, aquí pongamos. Ok, ahí tenemos nuestro avatar. ¿Y cómo le vamos a poner el nickname? Vamos a poner el técnico joven, ¿verdad? Porque pueden haber técnicos mayores, ¿verdad? De más edad. Acordémonos que podemos hacer diferentes perfiles del buyer persona. Este solo es uno. Técnico joven. Va, así le vamos a llamar. O el técnico junior, pongámoslo. O el... ¿Cómo le podríamos poner? Vamos a ver. Bueno, para no hacerlo tan largo. Ok, ¿quién es mi buyer persona? Vamos con la primera pregunta. ¿Edad? Bueno, de 20 a 45 años podría ser. ¿El sexo? ¿Importante? ¿Ah? Indiferente. Indiferente, ok. ¿Hay personas femeninas que reparan cosas? Sí. Sí, ok, perfecto. ¿Dónde vive? ¿Dónde está mi buyer persona? ¿Qué ciudad? Sonsonate. Sonsonate, ok. ¿Estado civil? ¿Importa o no importa? No importa. Ok, no aplica. ¿Cantidad de hijos? No importa. No importa. Bueno. Yo podría hacer dos tipos de perfiles. Uno que no tenga hijos y otro que sí tenga. Y otro que no importe. Serían tres. ¿Por qué razón? Porque las personas que tienen hijos piensan de una manera. Las personas que no tienen hijos piensan de otra. ¿Sí? Entonces, por ahí podría ser un detalle interesante, ¿verdad? En la variación del buyer persona. En cabal, en la cuestión del buyer persona. Así es. Porque acordémonos que este es un perfil semificticio. O sea, hay cosas que sí son como que las sacamos de nuestra segmentación, como por ejemplo esto, que son súper importantes. Esto de acá, dependiendo del tipo de producto, podría ser que sí, podría ser que no, influya. Digamos que en el caso de usted quizás no, ¿verdad? No aplica. Bueno, vamos a ver, ¿qué hace mi buyer persona? ¿Qué hace? Él es, trabaja en técnico, ¿verdad? Es técnico reparador, ¿verdad? Técnico en reparación. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto podría generar? ¿Un promedio? De 300 a 600 dólares. De 360, que creo que es el 360, creo que es el mínimo, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuánto es el mínimo? 365. Ay, quitándole los descuentos de AFP, que es el 3% y lo del seguro el 7.25, pero 365 es el mínimo. 365. Eso es lo que se supone que tiene que gana la persona, sueldo mínimo, ¿verdad? Menos los descuentos, como me acaba de decir. ¿O ya con descuentos? No, con descuentos le queda como el 15 a 160 y 15. Ajá. Porque ahí está la tabla, pero sí, o sea, es menos porque hay que restarle el 3% de la AFP y el 7.25% del seguro. Ok, tenemos una experta aquí, ya vi. Es que estudié. Es al revés, el seguro es el 3% y el AFP es el 7.25%. Ah, ok, perfecto. Ah, pues al revés lo dije, gracias por corregirme. Menos descuentos, me dice aquí, muy, está bueno. Bueno, así dejémoslo, 365 a 600, ok. ¿Algún otro ingreso? No. Ninguno, ok. ¿Cuáles son los hobbies de este técnico? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Le gustarán los deportes?
¿El fútbol? Creería que más el tiempo de ocio, porque alguien que es técnico en reparaciones, más que todo, se mete de lleno a lo que es su trabajo. Ajá. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué tiene que ver con los hobbies? Que no tiene mucho tiempo como para salir de casa. Creía que más que todo solo para como adquirir la materia prima para las reparaciones. Ok. No, pero tiene que tener algún hobby, por lo menos ver Netflix o alguna cosa así. No, por eso le mencionaba que para este tipo de persona quizás es como el tiempo de ocio, ya como usted lo mencionaba, Netflix, no sé, Disney Plus, diferentes cosas que se pueden realizar en casa. Ok, no sale de casa. Entonces, la televisión, digámoslo así. ¿Qué más? Netflix. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Qué canales de deportes puede ser? Sí. Obviamente tuvo que haber visto el mundial, ¿verdad? Echó los partidos. Vamos a ver, tiempo libre. ¿Qué hace en el tiempo libre? Se queda en casa, como dijo usted, ¿verdad? Prefiere quedarse en casa. Ok, cuando visita internet o cuando busca algo en internet, ¿qué cosas le gusta? ¿Qué cosa busca? Creería que más como formarse. Ah, ok. Entonces busca información sobre el tema, ¿verdad? Cursos. ¿Qué más? Vamos a ver acá. Que no se actualiza, se vuelve obsoleto. Exacto. Dice Alejandra, tal vez salidas familiares, tiempo de interactuar en redes sociales con clientes o espacio personal. Podría ser. Videojuegos, dice Heidi. Podría ser videojuegos. Vamos a ver. Se actualiza. Salir con la familia. Aquí videojuegos. Bueno, veamos. ¿Qué hace con su dinero? ¿Qué artículos compra? Materia prima. Y materia prima. Okay. Personal. ¿Algún tipo de marca que posea? Pues no sé, como varios tipos de fabricantes electrónicos. Mencióneme algunos. Sony, por lo menos. Fabrica sus propios componentes. Ok. Vamos a ver, ¿qué marcas anhela? Redmi, creo, es uno de los mejores creadores de componentes. ¿Cuáles? Redmi. ¿Cómo se escribe? REDMI, Redmi. Espéreme que se me trabó esta cosa. Bueno, mientras se destraba, pasemos lista. Ahí ya se destrabó. Ajá, me decía. Redmi. REDMI. Ah, el celular. Xiaomi, ¿no? Cuando comenzó era Xiaomi Redmi. Era Ajá. una compañía que lo único que hacía eran componentes. Ella le vendía a Samsung
y cuando rompieron relaciones por Estados Unidos con China, fue que la gama de Samsung bajó su calidad, no sé si allá por el 2019, entonces Xiaomi Redmi se dividió en dos partes, y hoy en día, aunque tiene un par de fallas en su software, pero tiene buenos teléfonos. Ok, sí, yo tengo dos de esos, dos Xiaomi, son muy buenos, la verdad. Vamos a ver, ¿dónde compra? En mi tienda, no sé cómo sería esa parte. ¿Compra en línea o no compra en línea? Creería que sí, compra en línea. Ok. ¿En línea? ¿Dónde más? ¿Algún almacén específico? Sí, en una sucursal. ¿En cuál? ¿De qué? Compramos en línea, ficticia, Electronic Device Store. Electronic Device. No, pero pongamos una donde compra usualmente. O sea, por ejemplo, ¿cómo le puedo poner? Casa Rivas, Electrónica 2001, qué sé yo, ¿verdad? Sí, esa última que mencionó. Podría ser. Electrónica 2001. Hay una aquí en Cincinnati también. Ok. ¿Cuánto gasta? Creería que por lo menos unos $300 semanales. Semanales. Híjole, ¿cómo va a ser? Porque si gana de entre 365 a 600, y si gana 300, y si gasta 300 semanales, ¿son cuánto? $1,200. Ya hacemos malos cálculos, ¿no? O le aumentamos, o le disminuimos el gasto, o le aumentamos el sueldo, ¿verdad? Lo cuánto gana. Ajá. Quizás sí, ¿cuánto gastaría? Quizás, pongámosle. ¿Cuánto gastaría? Que... Ajá. Pongámosle el 20%. El 20% del sueldo. Estamos hablando de $70, más o menos, del mínimo. Pues ahí sería entonces $70. Ok, qué poquito. Vamos a ver, préstamos, tarjetas de crédito, deudas, el usurero. Préstamos. Para iniciar un negocio se necesitan préstamos. Para el changarro. Está bien. Ok. Ahora vamos a esta parte bien interesante. Ojo con esto, que de aquí en adelante, si usted lo maneja bien, usted puede llegar directamente a la médula del cliente, a la médula del prospecto, con esta información que vamos a sacar ahorita. Vamos a ver, identificación. ¿Qué le está pasando al cliente ahorita mismo? ¿Qué está sucediendo ahorita mismo del cliente? ¿Cómo? No lo entiendo. O sea, por ejemplo, él está, está trabajando en lo que está trabajando, y nosotros queremos solventarle un problema. ¿Cuál es el problema que le vamos a solventar? Pues adquirir productos de buena calidad, no sé si puede aplicar. Va, ahí está el detalle. Ojo con eso, chicos. Ahí está el detalle. Adquirir productos de buena calidad. Y en Electrónica 2001 no tiene productos de buena calidad. Son genéricos. Ahí está. Ok, son genéricos. ¿Y usted vende qué? Calidad. Sí, ya sabemos que vende calidad. ¿Pero son genéricos los que vende o no son genéricos los que vende? No, repuesto original. Ahí está, ese es el detalle. Repuesto original, esa es la diferencia. Acordémonos de la diferenciación de las marcas, ¿ok? Lo que estábamos hablando. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Cuál? Dígame un problema de un repuesto que no sea original. Ah, por ejemplo, un termostato. La vida de útil de un termostato genérico va a ser más corta. Exacto. Entonces, ahorita vamos a describir una situación hipotética que el cliente pudiera estar pasando en ese momento. Primero, ¿qué le está pasando ahorita mismo al cliente? Bueno, al cliente está preocupado, ¿sí? O podría ser que tenga reclamos sobre la duración de los repuestos
o las reparaciones. ¿Cómo se siente al respecto? Se siente preocupado. Porque su imagen está en juego. ¿Por qué razón? Usted repara algo y de repente a los 15, 20 días, un mes, se le arruina otra vez. ¿Qué va a decir? Ese tipo no sabe. ¿Sí o no? Así es. Exacto. Entonces, eso es una situación hipotética, ¿verdad? Que le puede estar pasando al prospecto. Tenemos que identificar cuáles son aquellas situaciones que mi prospecto está pasando. Porque nosotros le vamos a brindar la solución. ¿Ok? Y antes que otra cosa pase, vamos a... Espérenme, esta asistencia. Cosa que no termina de cargar. Ahí está. Vamos a ver, estamos en 15. Aquí está. Vamos a ver. Alan dijo que estaba en clase, ¿verdad? Ok. Aldo. Presente. Presente. Muy bien. Alejandra. Ivette. Presente. Perfecto. Alexia. Presente. Muy bien. Allison. Presente. Excelente. Carlos Quintanilla. Presente. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Daisy. Presente. Perfecto. Erika. Erika, Erika. ¿Está o no está? Presente. Ahí está, ¿verdad? Estaba escondida, ajá. Evelyn. Presente. Muy bien. Gerson. Presente. Eso, muy bien. Gracia. Presente. Perfecto. Heidi. Heidi. Presente. Muy bien. Hillary. Presente. Ok, Hillary. Presente. Perfecto. Jocelyn. Presente. Excelente. Carla. Presente. Muy bien. Catherine Elizabeth. Presente. Perfecto. Catherine Mariel. Presente. Muy bien. Luis Hernández. Presente. Ok. Margarita. Presente. Muy bien. Maritza. Presente. Ok. Milton. Presente. Bien. Moy. Moisés. Presente. Rocío. Rocío. Está Rocío. Quiero ver. No se ve, ¿verdad? Se nos ha desaparecido, Rocío. No, no está. Sergio. Sergio. Sergio.
Okay. Valeria. Aquí. Aquí, muy bien. Ok, bueno, sigamos, chicos. Esta parte, este ejercicio del buyer persona, especialmente con esta plantilla que estamos desarrollando, como les decía, es muy, muy buena ya al momento de querer nosotros implantar las estrategias de marketing en la plataforma, porque de aquí sacamos la información. ¿Ok? Vamos a ver, sigamos. ¿Cuál va a ser la promesa? ¿Cuál va a ser la promesa? La promesa es que no tendrás más reclamos. No tendrás más reclamos con tus clientes. Porque los repuestos son originales. ¿Okay? Esa es la promesa. Y todo eso es lo que vamos a incluir, lo que es en el arte o lo que es en el copy. ¿Qué es el copy? O como se le conoce como copy o copyright. Es la descripción o la escritura persuasiva. Es decir, son aquellas letritas, cuando usted, por ejemplo, usted va en el Facebook, que le va dando para abajo, de repente va el anuncio, ve ya sea un video, un slide o una imagen, y arribita de la imagen aparece un montón de letritas, pero ese es el copy, copyright, es decir, la escritura persuasiva. ¿Ok? Expectativa. ¿Qué sueños, anhelos, objetivos tiene mi cliente? Que es, pues ya no tener más reclamos. ¿Sí? ¿Cómo le hace sentir esos sueños y anhelos y emociones? Con mayor seguridad. Con mayor seguridad, ¿por qué? Porque ya no va a tener reclamo, ¿verdad? Eso lo hace sentir. O sea, realmente si nosotros cumplimos la expectativa, eso lo va a hacer sentir. Ahora bien, objeciones. Esta parte es bien interesante, súper interesante. Aquí nos vamos a adelantar a lo que el cliente pueda decir de nuestro producto o servicio. Es decir, vamos a ver, aquí tenemos características de producto o servicio. O sea, aquí vamos a poner repuestos. Las características son repuestos originales. ¿Ok? ¿Por qué no me quiere comprar el producto? ¿Por qué no me quiere comprar el producto si es original? Bueno, como todo el mundo sabe, cuando es original es más caro, sí o no. Pero no sé si aquí el experto me puede confirmar eso. ¿Es más caro? Sí, eso le iba a mencionar, de que cuando la respuesta es original es más cara la reparación. Exacto, entonces es pensamiento de no comprar porque es más caro. ¿Sí? Esa es una objeción, ¿verdad? El cual no pueden decir, mire, yo compro mejor otro tipo de producto porque me sale muy caro el original. Y la gente no lo quiere pagar, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, y aquí nosotros tenemos que desarrollar cuáles son esas objeciones que puede el cliente tener, ¿verdad? En relación a la compra del producto. ¿Qué otra objeción podría tener? Aparte de que es más caro en relación a repuestos originales. ¿Que no en todos lados hay, tal vez? Podría ser. Como la escasez. Ok, sí. No encuentra en cualquier lugar. Solo ciertos lugares específicos los va a encontrar, ¿ok? Entonces, esa puede ser una objeción. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra campaña, contestar esas objeciones de una sola vez. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a contestar? Bueno, por ejemplo, ¿por qué es más caro? Manejamos descuentos especiales. Ah, ok, dice. Entonces, tal vez me salga un poquito más caro, pero no tanto, ¿verdad? Ya la cosa cambia. ¿Ok? No lo encuentra en cualquier lugar. Nosotros tenemos stock todo el año. Entonces, con nosotros sí lo va a encontrar. ¿Sí? De una sola vez contestamos esa objeción, ya sea en el copy, en el video o en el arte que nosotros vayamos a desarrollar. ¿Quedó claro este ejemplo que hemos hecho, chicos? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, con esta plantilla, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Ok, Alejandra, gracias. La primera es que vamos a segmentar el mercado. O sea, vamos a segmentar, perdón,
Facebook, por la primera parte, que sería quién es, qué hace, qué hace con su dinero, todo eso, hacemos la segmentación en Facebook. Y esta última parte nos va a ayudar a crear nuestro copy, nuestra redacción persuasiva, o un video o un arte, ¿sí? Ya haciendo la parte de venta, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos, ¿les va a quedar de tarea? Ya tenemos dos tareas, ¿verdad? Mañana sí vamos a presentar las dos tareas. ¿Cuál es la primera tarea? La primera tarea es la marca, ¿verdad? Y vamos a desarrollar la marca, el branding de la marca. Y ahora tenemos desarrollar nuestro buyer persona. Ya sean las cuatro preguntas que hicimos al inicio. ¿Quién es mi buyer persona? ¿Qué hace mi buyer persona? ¿Por qué tiene que comprar mi producto? ¿Y cómo puedo hacer yo para poder ofrecer el producto, para poderle llegar a él o ella? Y luego, venimos nosotros, hacemos este perfil que acabamos de hacer. Lo voy a subir hoy. Voy a mandar toda la presentación al grupo de WhatsApp. Y ahí va, pues, aparece pues esta información. ¿Ok? Ya para cerrar, vamos a hablar un poquito sobre los conceptos de inbound marketing. ¿Qué es esto de inbound marketing? El inbound marketing, o conocido también como marketing de atracción o marketing de seducción. Hay dos enfoques en el marketing sobre el desplazamiento del producto o servicio. Uno es el inbound marketing, que es marketing de atracción, y el otro es el outbound marketing, es decir, en vez de atraerlo hacia mí, yo empujo mi producto o servicio a las manos del cliente. Anteriormente, estos dos conceptos se le conocía como efecto push y efecto pull. ¿Sí? Es lo mismo. Para los que estudiaron hace años marketing, decía, ¿y qué es esto de inbound? Bueno, es el efecto pull, efecto push. ¿Sí? Pull es cuando yo empujo mi producto a las manos del cliente. Y push es cuando... push es cuando yo empujo mi producto a las manos del cliente. Y pull es cuando yo jalo el cliente a mi producto o servicio. Ahora se le conoce como inbound, esa parte, cuando yo jalo. Y cuando yo empujo el producto, se le conoce como outbound, es decir, hacia afuera. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? Sí. Ok. Entonces, ¿por qué el marketing digital es una estrategia de inbound marketing? ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos seduciendo al cliente, al prospecto, es decir, que el cliente venga hacia nosotros a través de las campañas. Por eso es metodología inbound, ¿sí? Aquí dice, conocido también como efecto pull de marketing o marketing de seducción. Consiste en atraer al cliente al producto o servicio a través de un embudo de ventas automatizado, ofreciendo una oferta irresistible al prospecto ya precalificado usando internet y redes sociales. Entonces, se ocupa un embudo automatizado, que sería este, básicamente. ¿Cómo funciona? Acordémonos, el día de ayer estuve explicando que básicamente los embudos, en el caso del marketing digital, se dividen en tres partes. Está la primera parte, que es la conciencia o el awareness, el reconocimiento de la marca, que sabe que existe o no existe. De ahí viene la consideración, y la última parte es la decisión o la conversión, ¿verdad? Que la gente dice, ok, voy a considerar comprar sí o no, y hasta ahí toma la decisión de compra. Entonces nosotros llevamos a nuestro prospecto por todo ese camino, desde la conciencia o consideración o awareness o reconocimiento de marca, a la consideración y luego a la decisión o a la conversión, que le llamamos nosotros, conversión. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos a llegar ahora. ¿Alguna pregunta, chicos? Pregunten, pregunten. Dos tareas para mañana, ¿verdad? Y mañana sí creo que vamos a hacer un tiempito como para que cada uno exponga lo que tenemos. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a hacer ciertas correcciones para que funcione mejor su marketing. Uy, esta cosa que le pasó. Bueno. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Ok, chicos, llegamos hasta acá. Pasen feliz noche. Dios me los bendiga. Me van por la sombra. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.